Pues manifestar algunas propuestas concretas, porque creo que tenemos que encontrarles soluciones, no solo al caso lamentable de Javier, que una vez más, insisto, desde la Alcaldía de Bogotá rechazamos ese caso de abuso policial, y todos los otros 137 casos que se han presentado a lo largo de este año. Con lo cual, lo primero que quisiera decir es que el caso de Javier no es un caso aislado. Si a eso fuéramos, Bogotá ha tenido 137 casos aislados a lo largo del año. Es decir, aquí hay una conducta, yo no diría sistemática, pero recurrente. Recurrente de casos de violencia y de abuso policial. De hecho, no tenemos uno, no tenemos dos, no tenemos tres, tenemos por lo menos 137 denuncias en lo corrido de este año. En lo corrido de este año. Entonces, este no es un caso aislado, desafortunadamente. Y sé que quien más lo lamenta es la propia policía, por supuesto, cuya institución aquí, por supuesto, valoramos, respetamos y apoyamos como institución, pero a esa institución, pues tiene un comportamiento, insisto, no me atrevería yo a afirmar que es sistemático, pero sí recurrente de casos de violencia policial. 137 casos tiene en conocimiento la Alcaldía Mayor de Bogotá. Como lo dijimos al instalar esta mesa no la creó esta alcaldía, la creó una ley de la República. Nosotros lo que hemos hecho es continuarla, ejecutar esa orden de la ley, presidirla, usarla para lo que debe ser, para recibir las diferentes denuncias de abusos de derechos humanos, de violaciones a los derechos humanos, entre ellas casos de violencia y abuso policial. Lo segundo que quisiera decir es que para la Alcaldía Mayor de Bogotá es muy preocupante, y así quisiéramos manifestárselo a la Procuraduría, a la Personería, a la Defensoría, a la Veeduría, que pese a que esta comisión y esta Mesa de Derechos Humanos funciona por lo menos una vez al mes, sesiona recurrentemente, en ella participa la policía, hasta el mes de julio, que es el último reporte que tenemos, del informe que presentó la Policía Nacional, la Comandancia de la Metropolitana de Bogotá, en el Consejo de Seguridad presidido por la Alcaldía Mayor, la policía decía tener conocimiento de estar tramitando 38 denuncias. Entonces, es francamente incomprensible que en la Mesa de Derechos Humanos en la que participa la policía desde enero, llevemos a esta altura 9 meses hablando de 137 casos y sin embargo cuando se le pide cuentas a la policía sobre qué ha hecho respecto de los 137 casos, nos diga que tiene conocimiento de 38. Eso es francamente incomprensible y quisiéramos llamar la atención de los diferentes organismos aquí presentes, garantes de derechos humanos todos en sus diferentes funciones, también de la Policía Nacional, de que es incomprensible que la policía, ni asistiendo a las mesas, se dé por enterada de la totalidad de los casos que hay. No tiene justificación alguna que tengamos dos verdades oficiales. La policía diga que hay 38 casos de abuso policial que está investigando, cuando la Alcaldía Mayor y la mesa de la que hace parte la policía tiene conocimiento pleno y trabajo recurrente sobre 137 casos. Entonces, si ni siquiera tenemos una misma valoración de la información, pese a que la compartimos en una mesa en la que estamos todos, pues no se van a investigar. No se van a investigar la mayoría de los casos. La mayoría de los casos hoy que ha reportado la alcaldía, que hemos trabajado en la mesa, no lo reporta ningún resultado a la policía porque dice solo tener conocimiento de 38. Es el segundo elemento que quisiera poner en conocimiento y que abordemos, que es lo primero que tendríamos pues que entrar una cosa elemental a solucionar. Lo tercero que quería proponer, pero escuché al señor Procurador General de la Nación, que ya lo hizo y le agradezco mucho que haya aceptado nuestra sugerencia, es que la Procuradora General de Nación asumiera el control preferente que por facultad legal tiene de este caso, del caso de Javier. Eso ya se hizo, me lo han informado, de manera que pues quería reiterar la propuesta, pero más que reiterarla, agradecerle al señor Procurador General de la Nación
que haya tenido en cuenta nuestra solicitud. Sé que muchas otras voces también le hicieron la misma solicitud y le agradecemos al señor procurador, pues, que el mismo día ha tomado nota, ha asumido el control preferente del caso de Javier Aguirre. Sin embargo, y en cuarto lugar, al doctor Medina, a la doctora Rosalba, a la Defensoría del Pueblo, nosotros quisiéramos hacer algunas propuestas adicionales, porque una cosa es tomar el control preferente del caso, pero insisto, esto no es un problema de un caso ni de casos aislados. Solo en lo corrido del año, solo la Alcaldía de Bogotá ha tenido conocimiento de 137 casos de presunto abuso policial. De manera que esto no es un caso aislado. Con la gravedad de que a julio la policía diga que solo conoce 38. O sea que ni siquiera investiga la totalidad de los casos. De manera que nosotros quisiéramos proponer dos líneas de acción, doctor Medina, doctora Rosalba, a la Defensoría y a las diferentes organizaciones y ciudadanos que nos escuchan. Sobre el caso en particular nos parecía crucial que la Procuraduría asumiera el control preferente, pero sobre el tema estructural de recurrentes casos de abuso policial, sin que los organismos internos que tiene dispuestos la policía ni siquiera tengan conocimiento, ni siquiera aboquen el conocimiento. Quisiéramos proponerle a la Defensoría, a la Procuraduría, a la Personería que trabajemos en conjunto la reforma legal que sea necesaria para abordar el problema estructural, no solamente de recurrentes casos de abuso policial, sino varias líneas. Primero, en nuestra opinión es evidente que aquí hay un problema en la formación, en el reclutamiento, en la formación y en el entrenamiento de la policía. Creemos que es una primera propuesta que tenemos que abordar. Nuestros policías necesitan mejor formación, mejor entrenamiento, mejor procedimiento de reclutamiento. Para decirlo de manera coloquial, no puede ser que seamos tan de malas de tener por lo menos 137 casos en los que la policía abusa, pues. Uno puede ser de mala una vez, de malas dos veces, pero no puede ser de malas 137 veces. Ahí debe haber un problema estructural. Segundo, en esa reforma estructural que sin duda implica una reforma legal que debe abocar el Congreso de la República, y lo que quisiéramos proponerle justamente a la Procuraduría, a la Defensoría, es que nos propongamos formular y radicar ante el Congreso esa reforma legal. El segundo aspecto que creemos importante que se aborde es que hoy por el ordenamiento legal, y de hecho así nos lo ha informado el señor coronel, por default todos los casos de presunto abuso policial van derecho a la justicia penal militar o al procedimiento interno de la Inspección General de la Policía. El procedimiento interno de la Inspección General de la Policía, pues, es un instrumento y en nuestra opinión así debe ocurrir. Pero nosotros desde la Alcaldía Mayor de Bogotá creemos que una de las razones que permiten la ocurrencia recurrente de este tipo de hechos es que hay un clarísimo conflicto de interés entre la policía como institución y la investigación de los casos. A nosotros nos parece que es importante que el país tenga una instancia distinta a la policía, que haga el primer filtro para decidir si un caso que se está denunciando es de presunto uso o de presunto abuso. Quien debe clasificar eso no puede ser la misma policía, en nuestra opinión. Esa es parte, no solamente en nuestra opinión, esa no es solamente una de las causas por las que recurrentemente ocurre, sino por las que ni siquiera se investiga. Y prueba de ello no es una suposición, es la misma Alcaldía de Bogotá. Nosotros aquí le reportamos a la policía 137 casos y 7 meses después ellos nos dicen que tienen conocimiento de 38. Eso es injustificable. Nosotros quisiéramos invitar a que en esa reforma se contemple, doctor Medina, que sea la Procuraduría y la Defensoría quienes hagan el primer filtro y determinen si un caso es de uso o de abuso. Y si es de abuso, no debe ir a la justicia penal militar. Debe, por definición, quedárselo en conocimiento de control preferente la Procuraduría General de la Nación. Nos parece que si no solucionamos el conflicto de interés institucional que se presenta al interior de la policía, ni que, por definición, se tramiten las cosas a la justicia penal militar,
vamos a seguir teniendo recurrencia y vamos a seguir teniendo impunidad en los casos. Es la tercera propuesta que quisiéramos hacer. La cuarta propuesta que quisiéramos hacer es que se revisara no solamente, como ya lo dije, la formación, la capacitación, el reclutamiento. O sea, no puede ser que seamos tan de malas de que sistemáticamente nos quedan incorporados en la policía personas que abusan de la autoridad, sino también que se revise el protocolo para el uso de armas letales y no letales en la policía. El caso de Javier, que termina en el fallecimiento de Javier, en condiciones que no han sido aclaradas, aquí no sabemos a esta altura, cómo es que un ciudadano, que sí estaba en alicoramiento, sí, estaba alterado, sí, tuvo una discusión alterada con la policía, sí, ese ciudadano, como lo muestra el video, ya estaba bajo control. No estaba huyendo, no, estaba bajo control de dos policías, como lo muestra el video. Y sin embargo, pese a estar ya bajo control, siguen usando un arma, en teoría no letal, y digo en teoría porque es que el señor murió. ¿Cómo el taser? Se la siguen usando, pese a que el señor ruega que no lo sigan agrediendo con esa arma. El señor ya está reducido, ya acepta que está bajo control de la policía. ¿Por qué la siguen usando? Esa es un arma supuestamente no letal, y vuelvo y digo supuestamente no letal porque es que el señor falleció. Supuestamente no letal, cuyo protocolo no autoriza ese uso, que todos vimos hoy. No autoriza ese uso. En el caso de Ilan Cruz, como ya lo ha establecido la misma Procuraduría, también hubo un caso de un uso no permitido de un arma permitida para la policía. Yo quiero decir que no solamente por la directriz de la alcaldía de no tolerar casos de abuso policial, y aquí trabajamos con la policía todos los días y tenemos el mayor respeto por la policía. Y por supuesto, reconocemos la disposición de la policía a abordar estos casos. Pero una de las razones por las que no ha habido otro Dylan Cruz en estos 9 meses es porque la alcaldía mayor le ha dado la orden expresa a la comandancia de la Metropolitana de Bogotá que no use ese tipo de armas en ninguna manifestación. En ninguna. Le ha solicitado. Y así se ha hecho hasta el día de hoy. No hemos tenido casos que lamentar, como el de Dylan Cruz, afortunadamente. Pero a lo que voy es que hay dos casos, por lo menos, el de Javier, con un arma supuestamente no letal, que termina en que Javier hoy está muerto, luego sí hubo letalidad, y un caso como el de Dylan Cruz, en el que se hizo un arma letal, que en efecto terminó en letalidad. Luego aquí hay que revisar los protocolos y los criterios, no solamente el entrenamiento, sino los protocolos y los criterios con los que se le da instrucciones a la policía sobre cuándo y cómo usar las armas letales y no letales a las que tiene derecho y facultad por la Constitución. Creemos que es un otro aspecto que deberíamos revisar. Y por último, quisiéramos solicitarle también a la Procuraduría, a la Defensoría, a la Personería, en ese proyecto de ley que les sugerimos, en esa reforma legal que les sugerimos abocar, que también se piense en cómo se puede fortalecer y reformar el control disciplinario interno de la policía. Empecemos por una falla tan aparentemente elemental como que en los consejos de seguridad y en la mesa de derechos humanos se reporte un número de casos y la oficina de control disciplinario interno ni siquiera reporte el mismo número, ni aboque el mismo número. Desde eso hasta los plazos, los términos, la calidad de la investigación, la independencia de la investigación. Para decirlo de manera clara, ¿cómo logramos que prime la Constitución y no el espíritu de cuerpo de protección institucional de la policía? Porque es que aquí lo que debe primar es la Constitución.
Eso es lo único que debe primar. De manera que quisiera dejar esas propuestas sobre la mesa desde la alcaldía. Esta es la posición de la Alcaldía Mayor de Bogotá y en lo que de nosotros dependa y podamos aportar en términos de asesoría, de consultoría para estas, darle trámite a estas propuestas, pues cuenten con nosotros, conmigo en lo personal, con toda la alcaldía en lo institucional para abocarlas.